Yo creo que España es un país de ciencia, aunque es un país que es muy complicado hacer ciencia ahora mismo. Soy Fernando de Castro Souriet, soy médico, me dedico a la investigación científica, soy científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto Cajal y soy alumnice. El instituto no es muy grande para lo que es un instituto de investigación. Es asombrosamente productivo para los medios de los que dispone. El instituto tiene una gran tradición. Cuando tú hablas fuera, todo el mundo está deseando venir y se piensa que se va a encontrar con que esto es la NASA, poco menos, ¿no? Porque vamos a tener toda la equipación del mundo mundial y unos presupuestos fantásticos. Se quedan asombrados. Se quedan asombrados porque aquí, ahora mismo, lo que hay con mucha diferencia mejor en el instituto es el talento de la gente. Hay mucha libertad en el Instituto Cajal, mucha libertad para poder hacer lo que tú quieras y reorientar tu investigación. Y bueno, pues como siempre, la libertad y la creatividad, si son correctamente regadas, poco a poco dan su frutito. Y aquí hacemos milagros. El impacto que ha tenido Santiago Ramón y Cajal es increíble. Ha supuesto una revolución en la neurología clínica. Está suponiendo ahora, 100 años después, una revolución en la psiquiatría. Sentaron las bases de los diseños de toda la arquitectura cibernética original, es decir, de cualquier ordenador, cualquier teléfono móvil que ahora tengamos, la inteligencia artificial tiene su base en que todo eso intentó imitar a lo que se consideraba la máquina natural con mayor capacidad de computación, que era el cerebro humano. El cerebro humano, quien mejor lo conocía y lo había descrito, era Cajal, y si no, pues nuestros ordenadores a lo mejor habían llegado más tarde, a lo mejor eran diferentes, mejores o peores, no lo sé, pero desde luego serían diferentes y nuestro mundo actual sería diferente. Nuestro grupo trabaja, el nombre del grupo es Grupo de Neurobiología del Desarrollo, porque me fascinó el desarrollo durante la tesis doctoral. Y al volver a España, yo quise montar siempre un laboratorio para comprender cómo se desarrollan algunos aspectos de la neurobiología. Por motivos de financiación, estamos trabajando a caballo entre lo que es puramente desarrollo y patologías. También por motivos de financiación hemos ido enfocándonos cada vez hacia patologías desmielinizantes, y es un arma enormemente grande que ahora empieza a tener un sentido aquello que nos han dicho tantas veces de que había que aprender un segundo idioma cuando eras todavía un niño, antes de la pubertad, porque tu performance en todo eso iba a ser mejor, individualmente mejor, si lo aprendías en esa época que después. ¿Qué pasa? Que ahora sabemos que la mielinización en nuestro cerebro termina aproximadamente a los 20 años. Hasta los 20 años que se mieliniza el lóbulo prefrontal, el cerebro está desarrollándose y es algo que hasta hace muy poco tiempo no se concebía que pudiera tener esa importancia. Y luego hay enfermedades tremendas, como es la esclerosis múltiple, la enfermedad neurológica más frecuente en adultos jóvenes, pero no se ha dedicado nada más que a un aspecto, que es el aspecto inmunopatogénico de la enfermedad. Todo el aspecto neuropatogénico, neuropatológico ha sido olvidado y estamos centrándonos en promover la remielinización espontánea y reparar esas lesiones donde se pierde mielina. Talento lo tenemos, creatividad la tenemos, capacidad de trabajo la tenemos y la gente sale relativamente bien formada. El drama es cuando alguien que quiere volver no puede volver y sobre todo cuando alguien que ha vuelto y ha demostrado su valía aquí no somos capaces de ofrecerles las condiciones competitivas y en un momento dado decide volver a irse. Si tú aquí los pretendes ahogar en burocracia, o los pretendes no dar los elementos suficientes, o la libertad o la creatividad suficientes, es que muchas veces ni les interesa el trabajo que tú le vas a hacer. Se están buscando perfiles STEM sin saber para qué lo quieres. Al final de EGB había que hacer algo para pasar al bachillerato, ¿no? Entonces muchos amigos míos fueron a un instituto que tampoco está lejos, que es el Santa Marta,
pero mis padres preferían otro sitio y pasé al CEU de Claudio Cuello, ¿no? El colegio. Ayudó mucho el hecho de que uno de mis grandes amigos, como es Ramón Albert, pues se vino conmigo a la misma clase, compartimos clase y allí terminé bachillerato y COU. Era un colegio bastante interesante, con una formación muy cambiante. Continuaron enseñándome cosas que yo valoro muchísimo, como es la libertad de pensamiento y el respeto, que es algo que cada vez se observa menos. Yo siempre digo que tolero a las moscas porque no tengo más remedio en verano para no volverme loco, pero el respeto es otra cosa. Y el respeto no es fácil de encontrar, y el respeto en el CEU no encontré.